Oiga, bueno, ahora hay un momento para todo y ha llegado la situación para realizarse. Con un rápido silbido del silbato, la principal reunión llama al capitán para quitar las manos y hacer el lanzamiento de moneda inicial. Partea. Su capitán, un alto venado bien constituido, con astas entratadas, da a Soichi lo que parece ser un cálido saludo, todo mientras lleva una sonrisa sobre su rostro. ¿Por qué siempre nos enfrentamos a un venado últimamente en ambos? El tenis y ahora también en el voleibol, ¿what? Soichi sonríe ampliamente en respuesta. Una sonrisa increíblemente forzada que me hace inmediatamente darme cuenta de que él está molesto. Uy, 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 uy. Cuanto más dulce se vuelve la falsa sonrisa de Soichi, más furioso él está. Para alguien que le conoce bien, es bastante fácil de decirlo. Supongo que ganaron el lanzamiento. Eso apesta. ¿Cómo es eso? Su capitán está sirviendo primero, y si recuerdo correctamente, ese tipo es el mejor servidor en su equipo. ¡Oh! ¡Beataro, no! ¡Los ánimos! ¿Cómo los tenías? ¡Por tu hermano! Aquí Saya y yo asentimos junto a las palabras de Keisuke, recordando el último partido entre los dos equipos antes el último año. No saldría en mi camino para decir que el equipo de Shirotech es abrumantemente mejor, pero les recuerdo teniendo toda una ventaja de lejos como habilidades básicas son conciernes. Creo que la única cosa que usamos para tener la mano superior es su servicio. Es nuestro servicio. Si recuerdo correctamente, el equipo de Minami solía tener 3 jugadores capaces de hacer un servicio de salto el último año. Y 2 de ellos eran seniors que desde entonces se han graduado. Con Soichi siendo el único que queda, a menos uno de los demás jugadores practicara lo suficiente para ser capaz de hacer uno, podríamos tener una desventaja cuando se trata de eso. Ay, ahora entiendo por qué tantos nervios con eso. Por otra parte, recuerdo que el actual capitán de Shiro y el otro jugador de senior fueron capaces de hacer servicio de salto el último año. Sin ser capaces de saber si ese número se ha elevado o caído, diría que al menos están incluso iguales en lo que consta eso. Todo viene hacia cuántos jugadores recogen los servicios de salto desde entonces hasta ahora. Aún así, el venado, llevando la camiseta del número 4 y jugando en la posición del golpeador del lado derecho, toma la pelota y camina hacia ella hasta el borde de la cancha, a la vez que todos los demás jugadores en la cancha se ponen en posición. Uy, aquí vamos. Cuando el árbitro hace sonar el silbato, el venado extiende la pelota delante de él, manteniéndola desde debajo de una mano y tomando una profunda respiración. El venado lanza la pelota directamente en el aire, rápidamente corriendo tras la pelota con 3 grandes pasos a la vez que él balancea ambos de sus brazos hacia atrás. Su tercer y paso final haciendo eco audiblemente a la vez que él se eleva en el aire. Con un alto y resonante golpe, la pelota va volando hacia el lado del equipo opuesto, nuestro lado. Tan rápido que Soichi vagamente tiene tiempo para ladrar una orden a la vez que uno de los speakers sobre la línea trasera, un panda rojo bajito, va tras la pelota, estrechamente manejándoselas para hacer contacto antes de que la pelota golpee el suelo. ¡Lo siento! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay no, el panda rojo se disculpa por algo a la vez que él trata de levantarse sobre su rodilla, mirando hacia la pelota que está ahora volando alto hacia la red con un giro ridículo. Buen trabajo, Ritsu. ¿Cómo demonios pueden servir de esa manera justo desde el inicio? Soichi corre tras la pelota, pero el indagamiento inicial voló tan lejos... Voló tan lejos que por supuesto que vagamente se las arreglaba para chocar la pelota con un lanzamiento de bajo mano, enviándola volando hacia su bloqueador mediano. Oh no, no, salta tras la pelota, golpeándola justo antes de que comience su descenso hacia abajo, con la pelota golpeando justo en el bloque de espera y siendo cerrado enteramente a la vez que aterriza hacia la cancha de nuestro equipo con un retumbido haciendo eco. Dios, os está machacando. Keisuke gruñe en alta voz cerca de mí, obviamente muy frustrado. No sabía que los servicios pudieran ser tan fuertes.
¿Ese panda va a estar bien? Él está bien. Los servicios de Soichi son más fuertes que eso. Estoy seguro de que eso es como él era cuando él era capaz de chocar en eso en su primer intento. Vagamente. Supongo que Sokun no era el único mejorando su servicio recientemente. Incluso a pesar de que tanto de eso debería ser dado, seguimos compartiendo un suspiro grupal, habiendo esperado que Minami pudiera salirse para un mejor inicio, tomando el primer punto. Oh, Dios santo, esto va a ir terrible, esto va a ir mal. Una vez más, el venado toma su posición para servir, midiendo el número de pasos desde la línea de servicio y empezando su rutina pre-servicio una vez más. No estoy bastante seguro de por qué, pero inmediatamente tengo este extraño presentimiento como si algo estuviera mal. Como un escalofrío pasando sobre la parte trasera de mi cuello que no puedo apuntar del todo. El venado lanza la pelota en el aire, rápidamente persiguiendo tras ella y saltando en el aire. Hasta entonces, todo parece normal y bien. Sin embargo, el momento en el que sus brazos se balancean para encontrarse con la pelota, en vez del ruidoso choque que todos estábamos esperando, él en su lugar da una palmada a la pelota mucho más ligera, enviándola volando hacia una trayectoria más lenta, con mucho menos giro que antes. ¡Uy! ¡Uy! Juego con sus mentes. Los defensores momentáneamente se tensan, habiéndose preparado para saltar hacia la nota del momento antes de ser falseado. Ese segundo de duda causa que lleguen tarde en reaccionar hacia la pelota. El bloqueador de en medio sobre la parte trasera corre tras la pelota, cayendo hacia sus rodillas para intentar obtenerla, pero la pelota va extrañamente en el aire, divergiendo su trayectoria al último segundo y en su lugar golpeando a la ardilla en el pecho antes de caer al suelo. ¿Qué demonios fue eso? Esa pelota estaba balanceándose, pero ¿cómo? ¿Un servicio híbrido? ¿Estás bromeando conmigo? ¿Se puede hacer eso? Yo no soy una experta en vóley, ya voy advirtiendo. ¿Un servicio híbrido? Nunca habría escuchado de eso en mi vida. ¿Qué se supone que incluso sea? ¿Sabes lo que era eso? De algún modo, recuerdo a So-chan apuntándolo hacia mí una vez cuando él me hizo observar un juego entre USA y... Mierda, ni siquiera recuerdo cuál era el otro equipo, ¿Uruguay o algo? De cualquier manera, él seguía continuando y continuando sobre que esta técnica es realmente difícil, donde tú pretendes hacer un servicio de salto, pero entonces golpeas un flotador en el último segundo. Ni siquiera recuerdo todos los méritos de ello desde que él continuó y continuó sobre ello. Todo lo que recuerdo es él viéndolo falsear hacia el otro equipo y es duro de recibir. Oh, así que eso era lo que se trataba, como un salto de flotador. Recuerdo verlo de vez en cuando estaba animando a Soichi, pero la aproximación para ello era de alguna manera diferente, sin mencionar que se balanceaban más en el aire. Supongo que eso es por lo que lo llaman híbrido. Es un poco de ambos. Si tú me preguntas, suena como un dolor de cabeza. No lo entiendo. ¡Ay! Pobrecillo, él solo... Tú y yo ambos. Bueno, aquí también, ok. Creo que podría ser la primera cosa que vosotros dos habéis estado de acuerdo hoy. Solo seguid observando. Habiendo anotado dos puntos consecutivos y poniendo presión sobre la defensa de Minami, ahora que saben que pueden falsear su servicio, el venado fue directamente a golpear la pelota duro de nuevo. El impacto de su mano a la vez que golpeaba la pelota estaba haciendo eco incluso más alto esta vez de algún modo. Los defensores de alguna manera se las arreglaron para tener la pelota un poco más estable esta vez, con Soichi corriendo hacia su posición justo a la vez que el servicio era golpeado para prepararse. Dos golpeadores en la línea frontal, uno de ellos siendo Haruki en la izquierda. Corre para un rápido ataque y la defensa de Shiro inmediatamente reacciona a ellos a pesar del retraso. Sin embargo, el momento en el que la defensa de Shiro se concentró en el medio y el golpeador de la izquierda, Soichi rápidamente y precisamente ajustó la pelota detrás de él sin siquiera mirar, con el jugador detrás de él saltando sobre el set retrasado y golpeando la pelota sin ninguna posición. ¡Gracias a Dios, nos arreglamos para tenerlo de regreso! Pensaba que él estaría frustrado después de la manera en la que empezaron, pero Urata no está abrumado para nada. Es de alguna manera aterrador. ¿Algo sucedió y no me di de cuenta?
No sé si lo llamaría increíble, pero... Soichi es bastante consistente en la cancha, le daré eso tanto. De que él se las arreglaba para enviar tal lanzamiento asegurado sin siquiera aparentar solo cuánto él ha practicado ese movimiento. Es una cosa buena que se las arreglaran para tener un golpe sólido y bueno, cuanto antes que mejor. Si el otro equipo seguía teniendo el momento, las cosas podrían haberse puesto feas. Aún así, el rostro de Soichi no lo muestra. La manera en la que su cola se está balanceando detrás de mí me dice que él está muy satisfecho con ese juego. Por otra parte, mirando hacia Haruki, él ya se ve molesto de alguna manera. ¿Ese tipo va a estar bien? Él se ve increíblemente furioso. Así que no fui el único que se dio de cuenta, ¿eh? ¿Es eso porque él no ha tocado la pelota aún? ¡Qué infantil! ¡Zaya! ¡Please! Sé que tuvisteis un mal inicio, pero por favor... Tú realmente pareces determinada a poner a Haruki en la peor luz posible, ¿eh? No es que tú estés equivocada ahora mismo, pero... Él estará bien, él es solo impaciente. ¿Por qué le estás defendiendo? ¡Nichan está bien! Él puede ponerse un poco acalorado, pero él no lo fastidiará. Oh, cierto, olvidé que el hermano de Haruki estaba con nosotros. Seguro lo espero, esta es la última oportunidad de Sochan. Oh, por favor, ¡parad de decir eso! ¡Ninguno de nosotros quiere pensar sobre ello! Mi estómago ya está atándose en sí en nudos tal como es. No quiero ser recordado de algo más de lo que necesito. Algo de tiempo más tarde. ¿Qué? ¿Cómo va? A pesar del continuo movimiento de hacia atrás y hacia adelante, Minami se las arregla para mantenerse mejor de lo que eran sus anteriores años. Mientras durante el partido final, del último año acabamos absolutamente demolidos, esta vez el equipo de Soichi se las está arreglando para aguantarse por el cabello todo el tiempo. Al principio estaba un poco nervioso viéndolos jugar. Haruki muy rápidamente probó su habilidad más de una vez, aplastando la pelota pasado el bloque numerosas veces durante el primer set. De hecho, su mera presencia en la cancha parecía ser un empujón a nuestro equipo necesitado para cerrar ese set, ganando 25-22 en lo que se volvió el set más cómodo que hemos tomado de Shiro. Y eso es a pesar de los errores muy obvios que tuvieron con Soichi intentando encajar sus lanzamientos con Haruki. ¡Ay, en serio! ¡En serio! Era bastante claro que los dos no habían practicado juntos mucho, así que de repente tener a Haruki de atacante en el equipo causó problemas. Pero si es a causa de la habilidad de Soichi o la cabezonería negándose a dejar la pelota hacia alguien más cuando él consideró a Haruki siendo la mejor opción, él rápidamente se adaptó al lobo y al final del primer set, Haruki estaba sonriendo de oreja a oreja de la satisfacción. Tú no puedes falsear ese nivel de entusiasmo por el deporte. Por cuanto él intentó dejar que su interés, viendo a Haruki jugar ahora, puedo fácilmente decir que él completamente está anclado al voleibol y que él es bueno en ello. Me siento un poco de mente cerrada en lo preocupado que estuve sobre su habilidad para jugar juntos y cooperar. Soichi parecía mucho más amenazado para acomodarse a Haruki de lo que pensaba que él haría, y ese trabajo en equipo ciertamente se pagó. Pero eso quería decir muy poco en el gran escenario de las cosas. What do you mean? Por lo que Soichi me ha contado antes, mientras su equipo es como un martillo o una lanza que busca romper a través con abrumante fuerza y una gran concentración en las combinaciones ofensivas, Shiro es como un escudo que busca bloquear y reflectar todo de regreso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Su ofensiva no es tan impresionante, aparte de unos cuantos de sus servicios, pero consistentemente y tenazmente están cerrados en todo. Poco a poco, los spikes de Haruki empezaron a ser bloqueados, suavizados y elevados más y más. A la vez que la defensa de Shiro empezó acabando con el lobo, Soichi comenzó estirando sus sets alrededor más tarde entre sus compañeros de equipo para mantener su ofensiva diversa. Tanto que incluso un completo novato como yo puede decir que le está haciendo cosas increíbles. He
Es bastante obvio que los dos capitanes son las piedras detonantes de sus equipos respectivos, con Shoichi encargándose de la ofensiva de Minami mientras el venado se encarga de la defensa de Shiro. El partido más tarde se desarrolló en una competencia de resistencia más que cualquier cosa, con cada rally arrastrándose más y más hasta el punto de la frustración. ¡Ah, de nuevo! ¿Cuántos puntos han salido de tipo del servicio de ese tipo ya? ¿Puede alguien, por favor, parar a ese tipo ya? A pesar de que Shoichi y el venado estaban cuello a cuello cuando se trata de puntos anotados con sus servicios, en la mitad temprana del partido, Shiro, con su gen y mayor concentración en habilidad defensiva, se adaptó a los servicios de salto de Shoichi y Haruki mientras Minami continuaba luchando con el factor de salto del venado y servicios híbridos. ¡Joe! ¡Qué frustrante, mamón! Y con Haruki siendo efectivamente cerrado en la ofensiva, la grieta comenzó a ampliarse. ¡Nichan, aguanta! Taro cerró sus ojos, chocando sus manos juntas como si una oración tras el capitán de Shiro se las arreglara para anotar otro punto en el servicio fracasado de Haruki. Una vez que Shiro golpeó en el hecho de que Haruki era vital hacia nuestra ofensiva y también no tan bueno en recibir el servicio, empezó forzándole a meterse mucho más en sus servicios. ¡Qué bastardo! Por la mayoría de sus servicios no era mucho problema, tal como solo quería decir que Haruki estaba retrasado en la ofensiva. Pero con el venado, su servicio de salto es tan rápido, sobre todo de salto tan impredecible, y su servicio híbrido te mantenía suponiendo tanto, hasta que el último segundo que resultó en un gran punto de servicio anotado de Haruki. Y la frustración amontonándose se estaba volviendo bastante aparente en el rostro del lobo. ¡Mierda! Habiendo anotado el último punto, necesitaban ganar el cuarto set de Haruki. La ira del lobo llegó hacia un punto burbujeante a la vez que él pateó una silla tan pronto como el equipo dejó la cancha por el tiempo fuera. ¡Oh no! ¡Nichan, para eso! El pequeño lobo trató de gritar en vano a la vez que sus palabras no tenían manera de alcanzar a su hermano en medio de esta arena ruidosa. Estaban tan cerca también, si solo pudieran haber ganado este set. Esto no es bueno. Minami estaba liderando de 2 a 1, pero ahora tenemos que pasar por el set final con el momento favoreciendo a Shiro. Eso es una situación terrible en la que estar. No entremos en pánico, ¿vale? Nos ha estado yendo realmente bien de lejos. Estoy seguro de que So-chan será capaz de pensar en algo, ¿vale? No estoy tan seguro. No hables de esa manera, Keikun. Estoy siendo realista. Han estado pasando un rato más duro anotando que a la vez que el partido progresaba. Minami solía estar jugando ofensivamente y cerrando las cosas rápido. El equipo de Shiro, por otra parte, literalmente entrena para arrastrar las cosas, ponerse bajo la piel del oponente y ganar sobre una guerra de atrición. Si tú me preguntas, es bastante obvio cuál de aquellos dos equipos sería el primero en romperse. Aún así, tú no deberías decir eso. Shoichi está haciendo lo mejor que puede y es obvio hacia todos viendo que la ofensiva de Minami está operando una efectividad al pico. Pero incluso entonces no podemos aparentar de ponernos amenazadamente adelantados. Por favor, algo tiene que suceder para romper este impaso. Ver, esto es una tortura. ¡Nichan hará algo sobre ello! El pequeño lobo desesperadamente murmura, más para él mismo que nadie más. Asentí, internamente esperando que él tenga razón. El equipo de Shoichi ha estado más o menos consistente desde que por primera vez empezamos esta escuela. Si cualquier cosa, la gran diferencia marcada aquí es Haruki. Si hay alguien que pueda cambiar el nudo aquí es él, tanto como odia decirlo o pensarlo. El set final está solo a 15. Él irá rápido si no nos alegramos para hacer algo. Por favor, unos cuantos minutos más tarde. Please, después de una abrumante combinación jugada que vio tres atacantes viniendo hacia la pelota, Shoichi la ajustó hacia Haruki en la izquierda, con el lobo saltando alto en el aire y aplastando la pelota con completa fuerza. Sin embargo, la alta pared de bloqueo no sería negada.
De alguna manera se las arreglaron para leer el juego a tiempo a pesar de todos los intentos de ofuscación y amontonando un bloque triple para cerrar el spike de Haruki. Dios, el ibero de Minami trató de meterse en ello, pero la pelota golpeó el suelo antes de que él pudiera alcanzarla. ¡De ningún modo! Dios, ¿cuántas veces ha sido ya? El juego de Haruki ha tomado una molestia desde el final del cuarto set. Él ha sido bloqueado tantas veces con este set solamente. Creo que la mitad de los puntos de Shiro este set vinieron de bloquear a Haruki. 12-9. Esto se está volviendo doloroso de ver. Entonces, todos los jugadores son atrapados por sorpresa y elevan sus cabezas hacia el silbato cuando lo escuchan, con aquellos de nosotros en la audiencia siguiendo su mirada un segundo más tarde. Eso es cuando mis ojos se ampliaron en horror. Permaneciendo en el borde de la cancha está otro jugador de Minami manteniendo una placa pequeña con el número 18 en ello. ¡Wait! Soichi y su equipo instantáneamente se quedan en silencio, con sus miradas cambiando incómodamente hacia Haruki, a la vez que el lobo mira inamovible. ¡Un sustituto! ¡Ahora! ¡Haruki-san! ¡Oh, no! ¡No! ¡No mames! Después de finalmente despertar de ello, la cabeza de Haruki se agacha a la vez que le aprieta sus dientes en frustración. Dando tropezones en su camino hacia el otro jugador y agarrando la placa de su mano. Ni-chan. Sé que Haruki está luchando, pero ¿no es esto un momento terrible? Sustituirle después de que él ha sido el núcleo de su ofensiva por 5 sets completos justo al final del partido. ¡Eso parece tan arriesgado! No, güey. Joder. El juego continúa después, pero la situación no parece volverse nada mejor. A la vez que la ofensiva de Minami se derrumba, la defensa de Shiro pone las uñas finales sobre su ataúd, a través de cerrarlo casi en uno de sus ataques. La distancia entre los dos equipos continúa creciendo y el total de puntos refleja eso. Odio esto. No quiero seguir viendo esto. Y juzgando de la apariencia en los rostros de todos los demás, diría que no soy el único que lo piensa. Incluso a la vez que los jugadores de Minami continúan peleando valientemente al final, muchos de los miembros de la audiencia gritan y animan incluso más alto que antes, desesperadamente intentando motivar a los jugadores para que puedan encontrar alguna manera de darle la vuelta a esta situación horrible. Pero esa posibilidad podría no venir. 14-11 y el capitán de Shiro está a punto de servir una vez más. La tensión y estrés sobre los rostros de los jugadores es bastante obvia. Mientras, cuando busco por el banco de Haruki en Minami, no puedo ver su rostro. Él ni siquiera está mirando más. Joder. A la vez que el capitán de Shiro se pone en posición, instantáneamente cuento el número de pasos que él está tomando. Son 3. Al menos sabemos por seguro que él hará un flotador de salto. Eso debería ser útil, ¿verdad? El venado lanza la pelota en el aire, realizando su aproximación corriendo y saltando tras ello, ligeramente golpeando la pelota para enviarla curvándose hacia la cancha de Minami con ese giro impredecible que es esperado de un flotador. Sin embargo, en el momento en el que la pelota empieza volando, una cosa se vuelve obvia. El venado tenía intencionado un servicio corto. La pelota estrechamente falla a la red, dejándose caer tan pronto como lo pasa, habiendo sido dirigida hacia Soichi de toda la gente. Él iba por el servidor... ¡No! ¡Sochan! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Soichi eleva sus manos instintivamente, preparado para realizar un servicio, un movimiento que él debería estar más cómodo, más que nada más dado su experiencia. Pero en el último segundo, la posición de la pelota cambia tan ligeramente en el aire. El momento que hace contacto con las manos de Soichi, la pelota en su lugar... vuela directamente hacia la red. ¡Ah! ¿Qué? Los otros jugadores se hunden tras la pelota, tratando desesperadamente de salvarla. Pero es imposible. A la vez que la pelota cae hacia el suelo, bota y gira lejos, a la vez que todos los jugadores se congelan mirándola en shock. Por varios segundos es un completo y total silencio. ¡No! Entonces, como si rompiera la abrumación... el silbato del árbitro anuncia el final del partido y la multitud explota en gritos casi inmediatamente después. Hurata. Parece que no puedo cambiar absolutamente nada.
al igual que en la ruta de Soichi. Es como una cachetada a la cara. Viéndolos perder de esta manera es... no puedo. Los equipos agitaron las manos antes de alinearse para agradecer a los miembros de la audiencia, pero nuestro grupo no puede gesturar una respuesta. En particular, sigo mirando entre los rostros de Soichi y Haruki. Los dos de ellos parecen tan en blanco. No sé por qué, pero eso me molesta más que si estuvieran enfadados o tristes. Esa total falta de reacción me llena con preocupación. Tengo un mal presentimiento. Deberíamos ir y tratar de alcanzar a Soichi cuando él salga. Creo que él nos necesitará. Estoy de acuerdo. Mientras la audiencia aplaude y grita palabras de coraje, los cuatro rápidamente nos dirigimos hacia los bancos y hacia la salida, con el hermano pequeño de Haruki quedándose atrás por un rato, viéndose incierto entre nosotros y los jugadores antes de al final seguirnos. Unos cuantos minutos más tarde. ¡Ay, Dios santito, por favor! ¡Puto infierno! ¿Ese imbécil realmente necesitaba continuar de esa manera? Nos perdimos. Gran puñetero asunto. Ya sabemos todo eso. Tú no necesitas darnos una lección sobre ello como si somos demasiado estúpidos para comprender lo que sucedió. Estúpido, hijo de... ¡Ah, espera! ¡Estamos viendo la perspectiva de Haruki ahora! ¡Yo no sabía por qué estábamos maldiciendo tanto! Justo cuando estoy mirando hacia un lugar buscando por un lugar silencioso para el que estar yo solo un rato, veo a los tres imbéciles alineados afuera en nuestra puerta de taquillas, con Taro y el otro niño juntos. ¡Ah, Haruki-san! ¿Qué demonios estáis haciendo aquí? Aún así, al menos no tendré que ir buscando por Taro, supongo. ¡Nichan, ¿estás bien? Taro mira hacia mí con sus brillantes ojos azules llenos de preocupación. Che... Tú no puedes mirarme de esa manera ahora mismo. ¿Qué demonios se supone que te diga cuando estás de esta manera? Puñetero infierno, esto no es justo. Por supuesto estoy bien. ¿Quién crees que soy? No puedo hacer que Taro se preocupe por mí. Esto es lo mejor que puedo hacer ahora mismo, pero espero que él me creerá. A él le gusta ser acariciado al menos. Tú jugaste realmente bien, Haruki-san. Lo siento de que vosotros chicos no lo lograrais. Coño que lo hice. ¿Estás putamente ciego? ¿No viste que fui sacado del partido? Algo bueno que hice ahí fuera. Ni siquiera sé cuál es el puñetero punto de ello preocupándome tanto por esto. Si solo pudiera... Joder, no, páralo. No te enfades ahora. Tu puñetero desperdicio de espacio. Esto es lo que piensa incluso del mismo. Gracias. Tú eres tal niño bien educado. En su lugar coloco mi otra mano libre en lo alto de la cabeza del crío, acariciando ambas de sus cabezas al mismo tiempo. No me importa cuán puñeteramente molesto estoy. El crío no me merece enfadándome con él por algo que no es su culpa. Soy Aki, ¿sabes? No crío. Cierto. Lo siento por eso, Aki-kun. Está bien. Yaf, eres un buen niño. ¿Cómo puedes estar relacionado a esa molesta caja de chacha? No tiene sentido, tu hermano es tan confuso que me da dolor de cabeza. Dime, Haruki... Solo un segundo. Taro, ¿por qué no vas a conseguir un bocado de la máquina expendedora por ahí? El hermano mayor necesita hablar por un rato. Nichan, tú no tienes que tratarme como un bebé. Ah, no discutas conmigo, no puedo tomarlo cuando me miras de esa manera. ¿Por qué no comprendes que no quiero hablar hacia ellos ahora mismo contigo alrededor? No quiero arriesgar perder mi paciencia y decir algo que no debería delante de ti. Solo... puta maldita sea, solo escúchame. Taro. Ladro de nuevo, quizá un poco más molesto de lo que debería. Putamente... hijo de... No hables hacia él de esa manera, perra. Taro mira hacia mí por unos cuantos segundos antes de finalmente mirar lejos. Vale. Taro mira hacia arriba... sacando su lengua hacia mí una última vez antes de huir. ¡Ugh, qué niñato! El molesto hace un rostro hacia mí, con sus ojos llenos de pena. Quiero colocarle un calcetín en la boca justo ahí. Pero por respeto a Aki-kun, mantendré mi calma por ahora. Ahora puedes hablar. ¿Qué quieres? Tú no viniste a acariciar sal sobre la herida, ¿no es así? ¿Tuviste a Soichi? Estamos buscando por él. ¿Urata? ¿Por qué sabría dónde está? ¿Porque tú estás en el mismo equipo? ¿No se supone que él esté con todos vosotros? Sí, cierto. Él vagamente se quedó con nosotros por 5 minutos.
Dijo alguna cosa confortante, cursi, entonces se excusó para Dios sabe dónde. Somos los únicos que tuvieron que mantenerse con la lección mientras él se había ido. Probablemente no pudo aguantar todo el sollozo tampoco. Sé que yo no lo hice. Joder, solo pensar sobre ello me hace molestarme. Tú eres todo hablar sobre trabajo en equipo y toda esa mierda, pero tú te aíslas en la primera oportunidad que tienes. Menudo puñetero líder se supone que seas. No puedo creer que incluso fuera por el problema de intentar... No, no ahora mismo. Soichi también tiene sus problemas, recordemos, que se supone que este era su último partido posible, y la situación con su padre, que le había prohibido continuar con lo del voleibol. Genial, Urata se ha ido desaparecido. Así que solo nos sentamos hasta que él regrese, ¿ah? Pensaba que él estaba con vosotros. No. En serio, ¿qué coño? ¿Cómo es que yo incluso creo a ese imbécil mentiroso? ¡Qué asqueroso! Vosotros chicos esperaréis por mí, estaré de regreso en un rato. ¿Qué? ¿A dónde vas? Al baño. De veras, he estado queriendo ir por un rato y no puedo aguantarlo más. ¿En serio? ¡Asqueroso! ¿Qué? Tú meas también, relájate. Trata de que no te tome mucho, ¿vale? No sabemos cuándo Urata regresará. Sí, lo sé. Seré rápido. Vale, ¿qué coño fue eso? Si eso fue mentir, fue patético. ¿Cómo es que estos idiotas están tragando algo de esto? Sabéis que no hay manera de que él de hecho vaya al baño, ¿verdad? No estáis de hecho creyendo esa mierda, ¿no es así? La gente quiere privacidad a veces, ¿sabes? Aniki podría no ser un buen mentiroso, pero pretender como que le creemos es una amabilidad. No es como que él nos contaría lo que de hecho está haciendo incluso si preguntáramos. ¿De veras? ¿Qué coño es esa clase de lógica? ¿Una amabilidad? ¿Qué incluso se supone que sea? La gente no es amable sin razón. ¿Qué incluso conseguís de eso? Realmente es confiado, ¿eh? Vosotros no tenéis sentido. Aún así tengo el presentimiento de que sé de lo que va esto. ¿Haruki-san? ¿A dónde vas? Camino pasándolos, no teniendo la paciencia de mantenerme con estos con esta gente amable o lo que sea. No es de vuestros asuntos. Si realmente queréis hacer algo a alguien, una amabilidad, buscad por mi hermano hasta que regrese. Pero... Me dirijo en la misma dirección que vi a ese molesto chihuahua sobrecrecido desapareciendo. ¡No, chihuahua! Al igual que el otro, no puede ser. Agradecidamente me las arreglé para memorizar su esencia bastante bien por ahora. Es bastante desvaneciente, pero puedo seguirle incluso en medio de este desastre. ¿Dónde coño se fue incluso ese imbécil? Nunca había estado en esta parte del edificio antes. Pero no toma mucho para que también detecte la esencia de otro bastardo incluso más grande. Lo sé, él sabe dónde está ese imbécil, ¿no es así? Probablemente ocultándose para que él no tenga que lidiar con encargarse de ese equipo estúpido suyo de lo que sea. El puñetero cabrón ni siquiera se preocupó por perder. Él era todo sonrisas y elogio y mierda. ¿Era realmente alguien que trabajaba tan duro? ¡Puta increíblemente! Llegó un detenimiento delante de alguna puerta aleatoria. Basado en el olor de fuerte químico, estoy suponiendo que hay... ¿blanqueador y suplementos de limpieza o alguna mierda? ¿Qué coño incluso son? ¿Aquellos dos bastardos están...? ¡No! ¡No pienses cosas asquerosas! ¿Es eso de lo que va esta mierda? Lo juro por Dios que si lo están, voy a romper algo de mierda. Busco por el manillar de la puerta para darles un pedazo de mi parte, pero un extraño sonido atrapa mi atención y me hace detenerme. Wait, no sé por qué, pero espero un momento intentando averiguar qué coño acabo de escuchar. Eso no fueron gemidos, ¿no es así? Entonces sucede de nuevo. Sonidos jadeantes, incoherentes. Al principio creo que realmente están jodiendo, pero a la vez que sucede de nuevo y de nuevo tengo que reajustarme. Espera. ¿Esos llantos? Quería ganar. Lo sé. ¡Escuchó la conversación de Soichi! Escuchó la... Tan pronto como hago sentido de lo que estoy escuchando, todo mi cuerpo se tensa. Instintivamente me inclino mi espalda contra la pared, elevando mis orejas para que pueda escuchar mejor. Es inconfundiblemente el sonido de sollozos y aquellas voces. ¡Oh! Trabajo en progreso.
No puedo culpar. Esto incluso vino bastante pronto para lo que debía. Les decepcioné a todos. Estaban contando conmigo y yo cometí tantos errores. Y ahora nunca podré jugar con ellos de nuevo. ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¿Really? No les decepcionaste. Para de decir eso. Todos siguieron trabajando más duro hasta el final a causa de ti. Así que, ¿cómo puedes decir que les decepcionaste? Pero yo debería haber sido un mejor capitán. Debería haberlo hecho mejor. No, tú hiciste todo lo que pudiste. No hables de ti mismo, de esa... ¡No lo hice! Yo no hice todo lo que pude. Tú estabas en lo cierto. Yo estaba siendo penoso. No estaba siendo un buen capitán. Mira la manera en la que hemos estado tratando a Haruki. Si no fuera por él, nunca habríamos llegado tan lejos. Y yo... Soichi. Oh... Estás putamente bromeando conmigo. Esto... No quería escuchar esto. ¿Qué coño eres? ¿Por qué estás trayendo esto hacia mí? Tú no puedes... Quería ganar, Yu. Quería ganar con ellos. Quería seguir jugando con este equipo. Seguir jugando al voleibol. ¿Entonces por qué no puedes? Ahora sí le pone Gabito. A ti claramente te encanta el voleibol, así que ¿por qué tú no...? No puedo, yo no quiero dejarlo, Yu. Pero tengo que hacerlo. Prometí que lo dejaría una vez que hubiéramos terminado con el torneo Interhigh, para bien o para mal. Tengo que estudiar para los exámenes de entrada de la universidad ahora. Lo prometí. ¿Por qué coño prometerías algo como eso? Si te encanta el voleibol y quieres seguir jugando, entonces deberías. Nuestros profesores no lo aprobarían tampoco. ¿A quién le importa lo que piensen? Tú deberías hacer lo que tú quieres hacer. Yu, páralo, para. No quiero escuchar esta mierda. ¿Qué coño? Mis piernas no se moverán. ¿Por qué no se moverán mis piernas? Putamente estoy... Escúchame, tú pedazo de... Me encanta el voleibol. Nunca quiero parar de jugarlo, Yu. Para. ¡Entonces no lo hagas! Tengo que hacerlo. Papá dijo que tengo. No puedo ir en contra de lo que él quiere, Yu. Su... ¿Padre? Estás putamente bromeando conmigo, no tú tan... ¡Oh! ¡Lo que él quiere no importa! Tú no lo comprenderías, Yu. Tu familia es demasiado buena. Tú no tienes que... ¡Para! ¿Qué coño es esta mierda? ¿Por qué tú no quieres...? ¿Qué es lo que...? ¡Joder! Ni siquiera el picazón en mis palmas es suficiente para aclarar mi mente ahora mismo. ¿Qué coño estoy incluso haciendo? ¿Cuál coño es el punto incluso de... Para de llorar. Para de hablar como... ¡No quiero escucharlo! ¡No me hagas sentir mal por ti! ¡No me hagas... ¡No puedo! ¡No me sigas... ¡Déjame pensar en ti como un imbécil, maldita sea! ¡Déjame seguir viéndote como el hijo de perra que siempre miente y de hecho no se preocupa por ninguno de nosotros! ¡Necesito! ¡No lo necesito! ¡Por favor! Gracias, Chu. En serio, gracias por estar aquí por mí. Realmente estoy agradecido de que seas mi amigo. Soichi. Pero aún así, incluso si dices que no fue mi culpa, no puedo parar de pensar de lo que podría haber hecho mejor. No puedo parar de pensar en cómo podría haber hecho más. ¿Cómo debería haber hecho más? ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo paro de pensar estas cosas? Para, eso no es... No es nada que hicieras. Yo debería haber sido el que... Debería haber anotado más puntos. No debería haber sido bloqueado tanto. Si solo no hubiera perdido mi calma, yo... ¿Por qué no me estás culpando? Apesté tanto que tuve que ser sacado del juego, así que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué había incluso aquí? ¿Por qué estaba incluso aquí? ¿Cuál fue el puto punto de ser permitido jugar si no pude incluso ayudarnos a ganar? ¡Tu puñetero desperdicio de espacio! ¿Por qué incluso estás aquí si no puedes hacer eso tanto? ¡Inútil! ¡Tengo que alejarme de aquí!
¡No puedo aguantar esto más! ¡No quiero escuchar esta mierda más! ¡Yo no...! Corro hasta que... te choco con una pared al final del corredor. Ni siquiera me importa si alguien me ve. Ni siquiera me importa más. Tan asqueroso. Cuando miro hacia mis manos, veo marcas puntuadas dejadas en mis garras. La sangre fresca sigue goteando de ellas y entre mis dedos. ¡Ay! Se había estado haciendo daño incluso durante el partido. Necesito más de ello. Solo tanto dolor no es suficiente para aclarar mi mente. Esto... ¡Puñetera mierda! Doy un puñetazo a la pared tan duro que mis nudillos inmediatamente se vuelven... entumecidos. Palpita tan putamente mal que quiero gritar, pero no me importa. ¡Mierda, mierda, mierda! Sigo dando puñetazos hasta que escucho algo romperse. Ni siquiera sé si vino de la pared o mi mano. Cuando miro hacia arriba veo sangre manchando la pared. Comprobando mi mano de nuevo, mis nudillos están todos ensangrentados y desastrosos. No estaría sorprendido si me rompí algo. Pero no me importa una mierda sobre eso. Duele. Duele tan putamente tanto que siento mis ojos queriendo inundarse en lágrimas, pero me aguanto. Lo necesito ahora mismo. Al menos el dolor corta a través de la bola de ira en mi cabeza y me ayuda a pensar claramente. Aprendí eso hace años, tenía que hacerlo. Así que bienvenido, bienvenido el dolor desde que es mi más viejo y verdadero amigo. Gracias por calmarme directamente ahora mismo. Oh, ¿qué coño pasa conmigo? ¿Cómo fastidié la mierda tanto? Vine a esta escuela por una razón. ¿Cómo putas me las arreglé para joder eso tanto? ¿Cómo terminé putamente aquí? Más tarde me inclino contra la pared, dejándome deslizarme en el suelo como el patético llorón que soy. ¿Qué coño se supone que haga ahora? Debería probablemente limpiar mi mano antes de que regrese. Taro se preocupará si él me ve de esta manera. Me pregunto si puedo hacer que sea comprobado sin nadie dándose cuenta. Mamá lanzará una pataleta si ella lo ve. No quiero verla entrando en pánico de esa manera de nuevo. Ella no debería tener que entrar en pánico más ahora que ese pedazo de basura sin merecedor se ha ido. Así que, ¿qué es lo que estoy haciendo preocupándola todo el tiempo? Como de tal padre, tal hijo, ¿ah, viejo? Supongo que ambos apestamos. ¡Ay, no! No fucking way, joder. No, no, no way. You're not doing this to me. No me estás haciendo esto. En serio. Oh. Oh. Ahora eso sencillamente me destroza. Eso sencillamente me ha destrozado. Como este mismísimo día ya lo vivimos en la ruta de Soichi, todos nosotros. No sé si recuerdan eso. Aún recuerdo lo doloroso que fue. Honestamente pensaba que habría alguna esperanza tal vez, pero supongo que es verdad que hay ciertas cosas que no pueden cambiar con referente a la trama. Hay cosas que imagino que sí, otras que no. ay, Dios. Ver la perspectiva de Haruki creo que ha hecho esto más destrozador todavía de lo que inicialmente debería ser. Porque mientras que lo de Soichi dolió mucho cuando lo vimos en ese estado, porque realmente él amaba hacer todo esto, amaba hacer deporte y tuvo que verse obligado a dejarlo a causa de ello. Ver la perspectiva de Haruki, donde incluso veo lo que piensa sobre él mismo. Ay, realmente te rompe el corazón. O sea, piensas en ti como mucho menos. Como Haruki se comporta de una manera bastante agresiva hacia los demás, pero incluso él mismo ni siquiera se considera alguien merecedor de algo. Él incluso prefería pensar en Soichi de una manera, porque
No tenía que pensar mucho más duro o más complejo con referente a él de otra forma. Ay. Les digo, me ha roto. Sencillamente el hecho de ver en más detalle cómo fue el partido con referente al equipo de voleibol. Ay, y aún por encima de todo eso, creo que ha dado el golpe definitivo. Y esta es una de las maravillas que tiene Tenis 6, en verdad. Te sabe transmitir ese drama cuando son los momentos adecuados. De conoces a los personajes, te los muestra y te hace sentir mal por ellos porque conoces sus sentimientos, sus deseos más profundos, como personas, como sería una persona naturalmente. Y eso es increíble. Eso es uno de los encantos que tiene sin duda Tenis 6. Y wow, de veras ha empezado muy bien. Excelente la ruta de Haruki, la verdad. So, estoy muy entusiasmada, la verdad se diga, por ver qué es lo que más nos van a ofrecer sobre la ruta de Haruki más adelante. Evidentemente vamos a tener que esperar para ver un poco más de contenido. No sé cómo piensa hacer el creador exactamente, pero una vez más, y como siempre digo, está clarísimo que siempre le estaré apoyando. Yo creo personalmente que es una persona que merece muchísimo el apoyo por todo su increíble trabajo. Absolutamente increíble. Sé que a lo mejor esto no es para todos, porque sí, también puedo estar de acuerdo. La trama de Tenis 6, la verdad, hay ciertos puntos en los que es muy lenta, es bastante lenta, a lo mejor para el gusto de todos, y que a lo mejor no todos se pueden sentir encariñados así por los personajes, pero realmente cuando le das una oportunidad hacia todo, realmente te das de cuenta del increíble trabajo que es esto. Así que, de veras les digo de... Espero que sigan adelante el creador haciendo este maravilloso trabajo, sorprendiéndonos con las cosas que vengan en las siguientes actualizaciones. Y pasaremos ahora a lo siguiente, que tengo también miedo porque supongo que vamos a ver más drama en ese caso. Pero les quiero mucho, cuéntenme, ¿qué han pensado de la ruta de Haruki hasta ahora? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado mucho? ¿Están entusiasmados por ver muchísimo más? Recuerden, como siempre, darle mucho apoyo al creador para hacer esto todavía más posible. Gracias también por todo su apoyo hacia nosotros, porque también cuenta para seguir trayendo este tipo de contenido, para seguir continuando y avanzando y traer más calidad. En serio, les agradezco todo el apoyo que ya nos están ofreciendo y más. Así que por ahora lo dejamos aquí. Espero que pasen un maravilloso día, cositas guapas, y nos vemos entonces para la próxima. Les quiero mucho, cuídense. Nos vemos en A Place to Call Home, en siguiente lugar. Les quiero. Bye.